Llegará el tiro libre para Estudiantes de La Plata. Puede ser peligroso en 37 y medio del primer tiempo con el partido empatado 0-0. Se debaten para pegarle esa pelota. Indicaciones por todos lados. Está Román Martínez muy cerca. Lo fue a buscar Ernesto Goni, justamente el ex marcador de punta de Quilmes, el uruguayo. Va subiendo de Sábato. Hace lo propio Junque. Fenó, ¿cómo lo ves el tiro libre? Ojo con Correa al arco, ¿eh? Ojo con Correa al arco, veremos. Correa la acomodó como para decirle, yo la pongo en el ángulo, a usted. Ojo con Correa al arco. Va Correa o va Goni, uno de los dos para pegarle esa pelota. Llegará a la orden de Lusto. Está Correa hablando con Goni. Tiro libre para Estudiantes, peligrosísimo. ¡Atención! ¡Goni! Costado derecho del arco de Rodríguez. Era peligrosísimo el tiro libre. Lo gana Estudiantes 1-0. ¡Qué golazo de Ernesto Goni! Golazo porque todos veíamos que podía pasar eso y pasó y nadie la pudo parar. Pero atención, quizás es para más para verla por tele. De acá es muy difícil porque para cómo nos queda en el otro arco y en la otra, punta, en la otra vértice del área. Para mí la barrera estaba demasiado, dejando un flanco demasiado abierto, porque ni siquiera es que entra tan al lado del palo, por lo tanto, como que tenía un hueco, había que meterla ahí, pero tenía abierto ese hueco, y Goni facturó perfecto.